con los actores que acaban de representar la obra, nadie puede saberlo, y vamos a conocer su historia. Yo soy Fabiola Zapata, estoy como la señora de Vinato, y me encantó la obra, encuentro que es muy genial, y se la dedico a mi amiga Paola Santibáñez, que lamentablemente ahora no está aquí. Yo soy Germán Alonso, soy bailarín y me gustó la obra, estuvo buena y no sé, nada. Yo soy Alejandro Tapia, la directora del manicomio, y también quiero dedicarle la obra a mi compañera Paola Santibáñez, que tuvo un accidente, pero lo hicimos por ella y nos cuidó súper bien. Claudia Robles, ella era la doctora, que aunque no lo crean, estaba loca también, súper loca. Y a esto se lo quiero dedicar a una de mis mejores amigas, a la Paola, que ahora no está acá, que lamentablemente, pero igual, pues se la quiero recuperar. Yo soy Robert de Cristóbal Colón. Y esta hora me gustaría dedicársela a la profesora porque nos vendó todo su apoyo y también a las personas, a los teloneros y a todas las personas que nos apoyaron y respetaron nuestra obra. Yo soy Jessica Bardone, la periodista, la Domingue. Estoy contenta porque salió súper bien, no nos equivocamos. Se la dedico a la profesora que nos dio todo su apoyo y confío en nosotros que me van a salir bien. Bueno, yo felicito a pesar que no son compañeros de curso, pero en esta ahora en esta hora fueron como unos compañeros para mí, los felicito y les espero su todo. Bueno, la obra fue muy talentosa porque un grupo de compañeros trabajaron duro para poder hacerle esta maravillosa obra de los cuartos. ¿Y así todo? El más relajado. El más trabajador. Claro, el mejor para uno. Siempre pasea la guagua. ¿No venden los cigarros? Ya, no lo ves. Ya, Víctor. 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 Ya